brillar. Agente de la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar, pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue como paraíso, el pabellón y Zander, el daño nuevo, no, no es el mejor físico. Bueno, son de esos partidos que no puedes... Sales muy satisfecho y muy orgulloso de tu equipo, porque yo creo que la clave ha sido la fe en creer que podíamos ganar. Si bien es cierto que bueno, ha habido circunstancias que nos han ayudado, pero si nosotros no hubiéramos creído y hubiéramos estado peleando hasta el último momento, pues no se dan este tipo de remontadas. Y bueno, ha sido, yo creo que hemos hecho, ha habido jugadores que han sobresalido, ¿no? Yo me gustaría hoy hablar más de lo positivo de mi equipo que de otra cosa. Me ha parecido que Álvaro Frutos y Guille Corrales han hecho un trabajo excepcional, tanto adelante como atrás, que Víctor Serrano nos ha dado una consistencia defensiva tremenda en todas las situaciones de bloque directo, que ellos lo juegan muy bien porque juegan con Carlson abierto y te crean muchísimos problemas. Que Aña ha sido el jugador que yo quiero que sea, el mismo de Desplata, valiente, que tome decisiones. Y estoy muy satisfecho de cómo ha afrontado el equipo toda la semana, con el handicap de no tener a José. Creo que todo el mundo ha dado un paso hacia adelante y estoy muy orgulloso de ellos, de todos, ¿no? Preguntas. La última jugada, si tuvieras que correr, ¿tú habrías hecho falta o te la jugas defendiendo? Bueno, depende. Yo dependo de los jugadores que tengan en cancha. Yo, si puedo tener la última bola, la tengo en la mano para poder ganar. Sobre todo si es en casa y tengo jugadores que son capaces de anotar. Pero bueno, eso son decisiones muy, muy, muy particulares y nadie conoce a su equipo como su entrenador. Entonces, bueno, eso yo es lo que haría en mi caso. ¿Sabe diferente una victoria así? Bueno, sí, porque ha habido mucha gente que se ha reivindicado y eso es muy importante para el grupo. Ahora, a principio de temporada, si nos hubieran dicho que de 4 que hemos ganado 3, pues todo lo hubiéramos firmado, y este partido ha sido realmente especial, ¿no? De otras cosas, porque yo creo que tenemos una necesidad de enganchar a la gente al carro del baloncesto, ahora en caso del masculino, y yo creo que la gente se lo habrá pasado muy bien. Si no se lo pasan bien hoy, no se lo van a pasar bien nunca. Y yo miro también mucho eso, miro el bien de mi equipo, pero también miro el bien de mi club, y yo creo que es un partido que no viene muy bien, no viene muy bien a todos. No viene muy bien. Nada más. ¿Se ha acabado la batería? Que va a tener difícil más para volver a jugar. No, bueno, José, lo importante ahora es que se recupere. Él estaba haciendo un trabajo excepcional, está jugando a un nivel buenísimo. Recuerdo el último partido aquí, el trabajo que hizo defensivo contra Costa fue extraordinario. Y luego él nos da una pausa y una lectura del ataque que, bueno, que nuestros jugadores, que son diferentes, pero han hecho esas diferencias, las han marcado. Saben lo que saben hacer, lo han hecho en todo momento. Y yo creo que Álvaro haga 30 hoy de valoración me parece sensacional. Me alegro muchísimo por él, porque además son tanto él como Guille, son tíos que en el día a día son extraordinarios, ¿no? Dan siempre el 120% de sus posibilidades. Y a mí me gusta ese tipo de jugadores con compromiso, y ellos lo son. Pero cuando vuelva José, lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Digo, porque además la gente pensaba que hasta hoy podría hablar Guille, ¿no? Pero Guille estaba tan rozado a un nivel altísimo. No, Guille atrás nos da todo. O sea, Guille tiene. Jugar con tres bases es muy complicado. Muy, muy complicado. Y vamos a intentar. Yo creo que el grupo tiene que darle los minutos a ese décimo primer jugador. Si el grupo está bien, si estamos sacando partido, entonces él va a tener espacio, seguro. Pues porque él tiene casi el don de la ubicuidad. Él puede estar en dos sitios a la vez, es capaz de hacer ayuda, llegar y recuperar en sitios donde no lo hace nadie. Y luego te da un ritmo ofensivo que, por su forma de entender el juego, hace partícipe a los demás. No con la asistencia, pero sí con el ritmo, porque la bola circula a más velocidad. ¿Quiere decir algo de los árbitros? No suele hablar. No, es que me parece tan difícil pitar que prefiero no decir nada, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a una cosa en el arbitraje, que no es el mismo baloncesto el de Les Plata que el de Coro. Es más duro, hay más contactos,
Yo creo que sí ha habido una serie de contactos que posiblemente podrían haber pitado. Me puedo quedar con la anécdota, entre comillas, de la falta de Galarreta, que yo creo que es antideportiva. Y luego ese tipo de protestas, sí, yo creo que si lo hace un jugador nuevo en la liga de los míos, lo hubieran pitado técnica. Pero bueno, a lo mejor también tenemos que pagar en algún partido ese peaje de ser recién ascendidos, aunque claro, nosotros somos Cáceres. Eso tiene un peso. Sí, hemos perdido, ¿no? Sí, perdido bolas porque ellos defienden muy duro, pero ha habido numéricamente cosas que hemos hecho bien y que hemos mejorado respecto a la primera parte. El dominio del rebote ha sido vital. Hemos tenido problemas en el rebote, sobre todo de pequeños, rebotes de actividad, rebotes largos, no éramos capaces de controlarlo y hemos controlado y eso hemos podido jugar, eso nos ha valido para jugar con un poquito más de ritmo. Y ellos nos permitían situaciones de cambio, haciendo blue o cambios o swing en los primeros en la banda, nos complicaba todo mucho, es decir, nos ha faltado algunas veces pausa, pero es que jugar con un equipo que juega a este ritmo, defensivo y ofensivo, es muy difícil. Y con jugadores realmente en estado de gracia, el partido que ha hecho Carles Bravo ha sido tremendo, ha metido canastones. Bueno, por eso están jugando al nivel que están jugando, llevan metido 96 puntos por partido. Hoy, mira, hoy habrán metido los mismos casi, ¿no? 93. Es muy difícil porque son jugadores que tienen muchas formas de anotar, ¿no? Y muy difícil defender, por ser cierto, ese porcentaje de fuera de perímetro, ¿no? Por, tiempo casi de llegar. Porque ellos te juegan muchas situaciones de bloqueo central, con cuatro jugadores abiertos y creo que la clave defensiva ha sido que Víctor ha sabido saltar al camino, parar el primer dribbling de sus escoltas y sus aleros, y entonces nos daba tiempo a recuperar. Eso creo que ha sido clave. Qué lujo que cada día sea uno que destaca, ¿no? Bueno, sí, yo quería presumir de eso, de que teníamos 11 jugadores que podían participar. Unas veces tienen una relevancia más que otros, pero y hay gente que tiene que asumir roles más importantes que otros. Pero yo estoy satisfecho de que siempre salga alguien, que haya alguien que sea capaz de dar un paso hacia adelante en momentos de apuro colectivo, ¿no? Como perder al base que bueno, llevaba la manija más o menos, más claramente del equipo hasta este momento, ¿no?